Musa es un seudónimo que adopta Quevedo, no sabemos por qué. Ya que es un poema de 10 rimas, entonces aquí he elegido solo las dos primeras, el poema es relativamente largo, porque bueno, aquí ya se ve el estilo y el tono de del planteamiento, ¿no? Ya que coplas componéis, ved que dicen los poetas que siendo para secretas muy públicas las hacéis. Cólica, dicen, tenéis, pues por la boca purgáis. Satírico, dice, estáis, a todos nos dais matraca, descubierto habéis la caca con las cacas que cantáis. De vos dicen por ahí Apolo y todos jugando que sois poeta de fando, pues cantáis unos así. Por lo cual me han dicho a mí que desde hoy en adelante, diga que las vuestras cante por el mandado de Apolo, con el son de un rabel solo, un rabadán ignorante. Bueno, aquí entendemos algunas palabras. Y nos da la impresión de que entendemos incluso algunas frases, otras directamente, pues no sabemos muy bien por dónde van los tiros, pero incluso las que nos parece que las entendemos tienen su trasfondo. Para intentar entender un poco mejor esto, hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, que secreta no solamente es la forma femenina del adjetivo secreto, cosa oculta, ignorada, escondida, sino que en el siglo de oro era el nombre del retrete, ¿no? Del baño, eso era la secreta. Que cólica es cierto pasajero, es un cólico pasajero, pero que se caracteriza también, se caracteriza tanto por vómitos como por diarrea, ¿no? Y esto es decir, es esta dualidad con la que se trata. Purgar tiene dos sentidos en el ámbito literario de la poesía satírica. Purgar es corregir o moderar las pasiones, es decir, es transmitir una enseñanza moral o hacer una crítica. Pero claro, purgar es lo que se hace cuando uno se toma un purgante. Purga que se puede, cuyo resultado puede salir por delante o por detrás. La caca, además de su sentido obvio de excremento, es cualquier defecto, sí, se usaba en la época para designar a cualquier defecto o vicio. Y de ahí las expresiones callar, ocultar y tapar la caca, que son sinónimos, o descubrir la caca, que es a lo que alude. Que es algo que ando de querer descubrir la caca, es exponer públicamente o dar a conocer un vicio o un defecto. Nefando, literalmente hablando, es algo indigno, algo torpe, en el sentido estricto del término latino del que procede este cultismo, es aquello de lo que no se puede hablar sin sentir repugnancia u horror. Pero el pecado nefando era el pecado de sodomía, sexuales anales que se concebamos en el imaginario del siglo de oro eran consideradas una aberración espantosa. Y luego Ravel aquí está jugando con dos homónimos, es decir, dos palabras que tienen la misma forma pero que tienen etimologías diferentes. Una procede del árabe raba, que es un tipo de instrumento que se asociaba a los pastores, un instrumento de cuerda, pero también, sí, como derivado de rabo, tenía el sentido de asentaderas o posaderas. Porque rabo se asociaba, como todavía pasa en el español de América, con la parte de atrás, no con la parte de delante. Y luego el rabadán era, de nuevo es una alusión a lo pastoril, es pastor que gobierna un poco más arcos de ganado, pero aquí, no ya por una cuestión etimológica, sino por un juego de palabras, se relaciona con rabo en el sentido que acabamos de ver, es decir, rabo como culo. Por lo tanto, rabadán jugaría con esos dos sentidos. Ya que como las componéis, ves que dicen los poetas que siendo para secretas, es decir, que siendo que debiendo de estar ocultas, muy públicas las hacéis, pero también significa que siendo para los váteres, las exponéis demasiado al público.
cólica encenderéis, pues por la boca pululáis. Es decir, estáis vomitando. Es decir, por la boca pululáis podría significar emitís críticas de purga, de crítica moral, etcétera, por la boca. Pero claro, al aparecer la palabra cólica también significa que está vomitando. Satírico dice que estáis, es decir, dicen que purgáis porque estáis satírico. La idea de purga está íntimamente relacionada con el concepto de sátira, de la sátira como crítica de costumbres. Pero aquí está jugando con esos dos sentidos, ¿no? A todos los dais matraca, es decir, os estáis dando la lata a todos, descubierto habéis la caca, es decir, habéis puesto en evidencia el vicio, el defecto, con las cacas que cantáis. Aquí cacas en el sentido literal, claro, porque se refiere al esqueba como cloaca cilombre. De vos dicen por ahí, a por el todo su bando, que es un poeta nefando. ¿Por qué? Porque se dedica a los culos. Y por lo tanto está jugando con él. Es decir, sois un poeta horrible, espantoso, pero a la vez sois un poeta sodomita que se dedica a cantar. Por lo cual me han dicho a mí que desde hoy en adelante digan que obras vuestras cante por el mandado de Apolo, es decir, me han encargado a Miguel, por eso es Musa, Musa tiene que ver con que es un enviado de Apolo, que os diga, que vamos, que haga público que Apolo ha ordenado que vuestras obras las cante solo un rabel, perdón, las cante solo con el sonido, acompañada únicamente de un rabel, un rabadán ignorante, es decir, que sean únicamente propias del registro más bajo, del registro pastoril, ¿no? De culto, grosero, pero a la vez con ese juego de palabras con el trasero, tanto en el caso de Ravel como en el caso de Rabat. Y por supuesto, Góngora no era persona para callarse. Y inmediatamente le respondo. Bueno, en el inicio de este duelo literario, lo que uno podría pensar es que, como he señalado antes, Quevedo era 20 años menor, estaba empezando a darse a conocer, y Góngora era ya una persona que tenía cierto renombre en el mundo literario. Aunque aún no había alcanzado el apogeo de su fama, pero ya era una persona. Que una de las razones, al menos, para que Quevedo entrase en esta lid fuese precisamente darse a conocer. Que, en fin, esto lo seguimos viendo en la palestra literaria, ¿no? Una persona que quiere que su nombre suene, pues uno de los trucos más fáciles es meterse con uno de los consagrados, ¿no? Criticar a uno de los consagrados. Esto, pues no es que pase todos los días, pero pasa con suficiente frecuencia como para que no nos cause sorpresa. Lo que pasa es que, claro, Quevedo firma con seudónimo. Y de hecho, la respuesta empieza aludiendo a ese seudónimo, Musa, que es otra inexplicable. Por lo tanto, esa explicación, que digamos podría ser la más obvia, pues resulta no ser correcta. Bueno, vengamos a la respuesta de Odín. Musa, que sopla y lo inspira y sabe por lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que en su ira. No es de Apolo, que es mentira, hija musa tan bellaca, sino del que untó la vaca al pastor. A tal persona pongamos de su icona en las montañas de Jaca. Y en delitos tan soeces, ved qué gramática se usa, que ha declinado esta musa por templo un centimil veces. Y a pesar de los jueces y de las leyes, acierta con el templo y con la puerta. Si no es que dicen por hierro, que entra el gato como el perro, porque halló la puerta. Bueno, aquí nos pasa un poco como con el anterior, ¿no? Entendemos palabras, entendemos frases, y luego hay otras cosas que, decía, hay cosas que entendemos, digamos, literalmente, pero en el contexto de una sátira o de un poema, digamos, agresivo, pues no se entiende tan bien. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es algunas alusiones. El que untó la vaca es Mercurio cuando le roba la vaca a Argos. Argos era ese personaje que estaba cubierto de ojos y que por lo tanto estaba vigilando todo el rato
pero al que Mercurio logra adormecer y llevarse y robarle la vaca que estaba vigilando, vamos, que era un reto que tenía que cumplir, ¿no? Bueno, el caso es que Mercurio, es decir, bueno, y Mercurio que viene aquí, esta alusión tan retorcida. Bueno, primero porque está hablando de un caso de robo, y en segundo lugar, porque Mercurio en sí mismo, en la mitología clásica, es patrono de los comerciantes, pero también de los ladrones. Y ese es uno de los, digamos, ese es el leitmotiv de la primera escena. Y luego, cuando dice eso de, pongamos que es un icono en las montañas de Jaca, está aludiendo a la fuente de Hipocrene, literalmente la fuente del caballo, porque su origen se atribuía a una coz de Pegaso, recuerden, del caballo alado, en la falda del monte Icón, en Beocia, en Grecia, que estaba, era una fuente consagrada a las musas y que según las creencias grecolatinas, la persona que bebía de esa fuente se convertía en poeta. Por lo tanto, se utiliza muchas veces como símbolo o metáfora de la inspiración. Bueno, volvamos entonces al texto. Musa que sopla y inspira. No, es claro, inspirar en el sentido literal y en el sentido de inspirar poéticamente. Es decir, esta es una falsa musa porque no inspira, lo que hace es soplar. Soplar que puede tener dos sentidos, robar o beber mucho. El primer sentido lo glosa en la primera décima y el segundo, hasta donde se puede entender, porque la otra décima que he copiado, la verdad es que se las trae. La primera décima glosa en primer sentido, es decir, el sentido de soplar como robar, ¿no? Sabe por lo traidor, poner los dedos mejor en mi bolsa que inspira. Esto creo que no ofrece ninguna duda, ¿no? Está diciendo que no inspira, por lo tanto que no sabe tocar la lira, que lo que sabe es meter los dedos. O como decía el propio Quevedo, refiriéndose a las habilidades del padre del Cusco, no, del hermano pequeño de Cusco, que sabía meter el dos de bastos para sacar el as de oro. Entonces dice, bueno, pues obviamente esta musa tan bellaca no puede ser una de las musas divinas, una de las hijas de Apolo. Esta es hija de Mercurio, el que hurtó la vaca al pastor, el que le robó la vaca a Argos y que además es el patrono de los ladrones. A esta persona, es decir, a la musa, pongámosle su icona, su fuente de inspiración, en las montañas de Jaca. ¿Y por qué en las montañas de Jaca? Pues porque, bueno, primero he de aclarar que por montañas de Jaca en el siglo de oro se solía entender el Pirineo general y a veces el Prepirineo. No específicamente el Valle de Canfranc, sino en general, ¿no? Que las montañas de Jaca eran uno de los lugares endémicos de bandolerismo en el siglo de oro, junto con la cordillera costera catalana, como refleja el Quijote, y en aquella época no tanto el lugar que luego se asociaría casi por antonomasia con el bandolerismo, que es Sierra Morena, ¿no? En esta época parece que estaba la cosa más bien por el norte. Con lo cual lo que le está diciendo es, bueno, su fuente de inspiración está en el lugar de los bandoleros, ¿no? Está insistiendo en lo de la moda. Y el declinar por tempum tempi, parece ser que alude a una idea similar a la que se expresa con una palabra de fonética parecida, que es pimplar, o sea, beber con cierta frecuencia, ¿no? Y Quevedo tenía por lo menos más adelante, tenía fama de borrachín, y el propio Góngora se lo reprocha en otros textos, ¿no? Esa afición suya al Valdepeñas y al vino de San Martín. Entonces, parece ser que la idea aquí es esta, ¿no? Que ha declinado por tempum tempi mil veces, quiere decir que, bueno, que bebe con demasiada frecuencia. Y luego,
lo de que acierta con el techo y con la puerta realmente no está muy claro. La idea final, obviamente, es que si entra es por casualidad, ¿no? Puede que ayuda a que va tan borracho que no sabe ni por dónde anda y que, por lo tanto, si es capaz de cruzar la puerta, es como el perro. El perro que no es capaz de entrar por la gatera solo puede entrar si la puerta está totalmente abierta, ¿no? Entonces, la cosa va por ahí. Pero estas alusiones son tan oscuras que realmente no tenemos completa certeza de por dónde, de cuál es el sentido exacto. Y, obviamente, de nuevo, Mugora no era quien para estar así. Ni lo era, creo que ni lo era uno, eran dos personas con un carácter muy marcado y que, desde luego, pues no se andaban con chiquitas. Entonces, si Góngora le responde a Quevedo y llamándole ladrón y borracho, Quevedo va a contraatacar y va a contraatacar además tirando a la línea de flotación. De ese lo que eran los conceptos de la España del siglo de oro. Escribió Quevedo contra Góngora y se defendió Góngora con aquellas décimas suyas que empiezan mucha que son la inspira, y dice Quevedo. Bueno, les recuerdo que estas públicas no son de los autores, obviamente, además que no iba a escribir su título en tercera, no iba a referirse a sí mismo en tercera persona. Esto lo que pretende simplemente pues, es colosar el concepto. Y él elijo las dos estrofas que responden a las dos que hemos visto. En lo sucio que has cantado y en lo largo de narices, de más de que tú lo dices, que no eres quien te has mostrado. Eres hombre apasionado y por saber que es corona la pasión en tu persona es punto más necesario que esté en el monte Calvario puesta de hoy más tu icona. Pues no fueron declinadas ni por sermón ni por templo tus deudos. Pero no fueron declinados ni por sermón ni por templo tus deudos que para ejemplo del templo fueron echados. Quítate de esos cuidados que decir mal es maltrato. No seas atuendo ingrato, guárdate tras esta salva, no te muerda el perro de alma o te hará el rostro de mano. Esto, incluso aunque a primera vista no entendamos muy bien de qué va, tiene un tono un poco más agresivo. Esto de que empiecen a aparecer por ahí la pasión, el calvario, esto ya suena mal. Y cuando le dicen, guárdate, cuídate, ten cuidado, no vaya a ser que te muerda el perro de alma o te araña el rostro un gato, aquí ya hay una amenaza que suena como algo más fuerte. Bueno, vamos a aclarar solo alguna cosilla y volvemos al texto. El perro de alma. En la Pícara Justina, Francisco López de Úbeda nos explica de qué va esto del perro de alma. Pues saben aquel mesón, lo cual no me dio poco gusto, porque además de que yo se las había jugado, toda mi vida tuve inquina contra escolares, o sea, contra los estudiantes, como el perro de Alba contra los carpinteros de la Veracruz. Es decir, es un perro que les ladraba a los carpinteros judíos que estaban construyendo la cruz en la que iba a sufrir Cristo la pasión. ¿Qué es una salva? La prueba que se hace de la comida o bebida cuando se administra a los reyes para asegurar que no hay peligro alguno en ellas. En España nace la persona más distinción que sirve la mesa, como para andar invitando a comer a los reyes. Pero hacer la falsa, la salva, perdón, es también frase que además del sentido recto significa brindar y mover al gusto y alegría. Y luego, un poco más abajo, hacer la salva vale asimismo pedir la venia, permiso y licencia para hablar, contradecir o representar alguna cosa. Entonces, bueno, tenemos esas tres acepciones de salva y luego la alusión al templo. Del templo fueron echados. Bueno, esto está aludiendo a ese pasaje del Evangelio de Lucas, 18, capítulo 18, versículo 45. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que venían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa, casa de oración es, mas vosotros la habéis hecho cueva de la muerte.
En lo sucio que has cantado, es decir, puesto que te has dedicado a cantar cosas sucias, y en lo largo de narices, además de que tú mismo lo dices, has demostrado que no eres limpio. Es decir, no es limpio porque canta cosas sucias. Pero que tiene que ver la longitud de las narices con ser sucio. Es que no dice que sea sucio, dice que no es limpio. No es limpio de sangre. Es decir, le está diciendo que además de que te dedicas a cosas sucias, que demuestran que no eres limpio, la longitud de tus narices te demuestran que tampoco eres limpio de sangre. No eres limpio de intenciones, ni eres limpio de sangre. Esto ya, en el contexto de la época de la España de la Inquisición, ya empieza a resultar un poco más peligroso. Eres hombre apasionado, y por saber que es corona, Góngora, como un clérigo que era, aunque para esta época estaba todavía solo ordenado de menores, llevaba la tonsura. Pero para saber que es corona la pasión en su persona, porque la tonsura eclesiástica digamos, es una manera de simbolizar el alejamiento del mundo, ¿no? Digamos, es un símbolo de ascetismo. Por eso la relación con la pasión. Es mucho más necesario que esté en el monte Calvario puesta en Vasco y Icona. Es decir, tu fuente de inspiración, tú decías que la tuya tenía que estar en las montañas de los bandoleros, la tuya tiene que estar en el sitio donde los judíos cometieron el deicidio. Pues no fueron declinados, tú decías que yo declinaba demasiado a menudo por templum tempi. Bueno, pero al menos voy al templo. Que tus antepasados no sabían ni lo que era un sermón ni lo que era una iglesia. ¿Por qué? Porque tú desciendes de esos que para el templo fueron echados por Cristo del templo. Es decir, tú vienes de los judíos y no precisamente de los mejores. Así que bueno, déjate de murmuraciones, déjate de críticas, cuida tu propia vida más bien. No seas atribuido en un draco, guárdate tras estas almas, es decir, protégete detrás, después de haber probado la comida para ver que no está envenenada, sería el sentido literal, pero también guárdate tras esta licencia que te has tomado para hablar libremente. No te muerda el perro de Alba, el que perseguía a los carpinteros judíos, o te hará bien peligroso con un arco. Es decir, mira a ver si te muerdes un poco la lengua, no vaya a ser que tengas problemas de mayor salud. A este texto, a este poema, no nos consta ya que Góngora respondiese. No sabemos si es que no nos ha llegado la respuesta, o simplemente que se cansó, o que prefirió no remover la cosa. En cualquier caso, Góngora, pese a la insistencia, porque sobre esto vuelve varias veces, bueno, de hecho lo vamos a volver a ver, sobre esto vuelve el propio Quevedo, realmente no era descendiente de converso. O sea, que esto simplemente era una imaginación de Quevedo y bueno, era una acusación fácil en el contexto de la España de la Inquisición. Pero, en cualquier caso, Góngora se quedó con la espinita clavada. Y cuando en 1609 Quevedo acaba esa obra, Anacreón en castellano, con paráfrasis y comentarios según el original griego, más corregido, es decir, editado con más corrección, con declaración de lugares dificultosos, la obra se quedó inédita. Circularon algunos manuscritos, pero la obra no se publicó hasta 1656 y luego, de nuevo, la edición cuya portada tienen ahí ya en 1791. Es decir, Góngora desde luego no conoció el texto impreso porque no lo había, y es bastante probable que ni siquiera hubiese conocido un manuscrito, porque no es una obra, esto no es como un poema, que sea de un soneto o incluso un romance o una escena. Esto es una obra bastante extensa, que además tiene citas en griego.
que además tiene citas en griego, etc. Entonces, bueno, pues es un texto enormemente, enormemente extenso, y lo más probable es que Quevedo no lo conoces directamente. O sea, que hubiese oído hablar de él, ¿no? O por decirse de oídas, que no de vista, como dice el viejo romance. Y le dedica este soneto. Bueno, nos saltamos la rúbrica. Anacreonte español, no hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de lejía, que vuestras suavidades son de arope. No imitaréis al terenciano Lope, que al de Belorfonte cada día sobre cuerpos de cómica poesía se calza espuelas y le da un galope. Con cuidado especial vuestros antojos dicen que quieren traducir al griego, no habiendo olvidado vuestros ojos. Prestádselos un rato a mi ojo ciego, ya se pueden imaginar qué ojo se trata, porque alustra que ciertos versos flojos y entenderéis cualquier brevesco. En el último verso está jugando con el brevesco, como griego, ese era el adjetivo derivado de griego, y con un tipo de pantalones, de calzones, este tipo de calzones que se usaban en la época. Entonces, bueno, pues, creo que esa es la idea del último terceto, creo que más o menos está clara. Prestadme vuestros malos versos para que venga un futuro, dicho a las bravas. Pero me voy a centrar ya para terminar en el primer cuarteto, porque ahí se concentra una cantidad de dobles y triples sentidos realmente. Bueno, dice Anacreonte español. Quevedo había utilizado la expresión en el sentido de Anacreonte traducido al español, lo mismo que tienen Horacio español o poesías líricas de Quintana Horacio Flaco traducidas en prosa española. Pero Góngora le da la vuelta y lo convierte en el Anacreonte español, es decir, el equivalente español de Anacreonte, de la misma manera que la primera edición de poesías de Góngora, hecha un poco después de su muerte por Juan López de Vicuña, ni siquiera aparece el nombre de Góngora, pone obras en verso del Homero español. Y el editor ya esperaba que el lector con eso identificara a Don Luis. Luego, pie puede significar tres cosas. El pie, la extremidad, ¿no? Física, o sea, la parte anatómica del cuerpo. Y luego, cada una de las partes en que se compone un verso griego o latino. Y por extensión, en general, cualquiera de los tipos de verso que se usan para escribir poesía y en particular, en este caso, en español. Y elegía, ¿qué puede significar? Por una parte, es una composición poética en la que se canta un suceso lastimoso, un suceso, es un acto, digamos, es un poema de queja o de lamento. Pero en la literatura clásica se componía la elegía se componía en un tipo especial de metro, que era el dístico elegíaco, que es un hexámetro y un pentámetro. Entonces, como ven ahí, el hexámetro es más largo que el pentámetro. Es decir, tenemos un verso más largo y un verso más corto. La combinación pies de elegía puede aludir entonces a dos cosas, a pies o piernas desiguales, a la cojera que veo era. Pies de lejía son también versos lastimeros o versos quejosos, pero si leemos pies de lejía, son versos corrosivos, porque pretenden ser una sátira. ¿Y qué es el arrope? El arrope es una especie de almíbar, una especie de almíbar, de sirope. Lo que pasa es que existía en la época ese refrán que tienen ahí. Este viejo Don Lope no es hiel, ni miel, ni vinagre, ni arrope, que es la razón de que luego aproveche para meterse con Lope de Vega, que es uno de los ojos de Lope. Refrán para significar a algunos hombres que no son ni buenos ni malos y son inútiles para todo. Entonces, pues sí, bueno,
hoy diríamos que no es ni chicha ni limona, pues más o menos es la misma idea. Y, bueno, este es uno de los sonetos de Lope, de Góngora contra Lope, que no vamos a ver. Y ahora vamos ya, para terminar, a intentar a ver todos los sentidos que están comprimidos en ese primer cuarto. Anacreón español, no hay quien os tope que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de quejía, que vuestra suavidad es un gran hombre. Poeta, Anacreón tenía fama de ser un poeta lastimo, obsceno. Poeta lastimo, obsceno en castellano. No hay persona que os encuentre que le deje de decir cortésmente que aunque sois ojo y tenéis malas pulgas reflejadas en vuestros versos que son mordaces y quisquillosos, cuando os ponéis algo afable, resultáis insoportablemente empalagoso. Es difícil decirle a uno más insultos en menos palabras. Es decir, aquí ven que hay, vamos, tres capas de sentido concentradas en un solo trozo de texto. Bueno, no nos da tiempo a glosarlo. Ahí tienen el breves con cuestión. La respuesta de Quevedo la dejaremos para otra ocasión. Y quería terminar simplemente con esta viñeta que encontré hace tiempo reuniendo materiales para este asunto, en la que, en el fondo no sé si lo verán bien, pero es el emblema de aquel programa de televisión que se llamaba El Diario de Patricia, que algunos todavía recordarán. Y dice, hoy Quevedo ha traído nuestro plato a Góngora para pedirle otra oportunidad. Bueno, esto, la verdad es que el chiste es ingenioso, pero realmente es imposible. O sea, ni Quevedo había llevado a Góngora, ni Góngora había llevado a Quevedo. Lo suyo era un caso de irreconciliable absolutamente, ¿no? De enemistad absolutamente irreconciliable. Pero bueno, la verdad es que la idea estaba bastante bien traída y además las caricaturas están bastante bien hechas, así que me parecía que para terminar esta para concluir esta intervención, pues bueno, tenía ponerle un toque de ingenio que, bueno, probablemente los interesados habían apreciado como toque de ingenio, ¿no? Porque precisamente eso sí que eran capaces. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias.